Cuando salimos de nuestro cole lo vemos. Lo vemos. Le cuidó a la niña huérfana. Le enseñaba a estudiar, a coser. A jugar juntos. A ver a todos los niños que se portan bien y mal y regular. El que creó nuestro cole. Y le ayudaba a las niñas huérfanas. Algunas veces se portó al regular. ¿Y quería ser escrita? Es que brilla y tenía una pluma. Tenía barba, un poquito de pelo y tenía un manto. Hay una niña que la tiene cogida de la mano y otra niña que la tiene en brazos. De juguete y le está dando la mano al padre con él y luego una y la tiene en brazos. Me tatuar lo que se pone para que para decorar. Es de color negro. Eso. Y la tía del padre Comi tiene una cosa escribida y yo no sé lo que porque no sé. Una cosa de tía de la espalda tiene una cosa escribida y yo no sé lo que es porque no sé. Una niña que lleva un osito. El fundador de nuestro colegio. El padre Cosme era muy bueno con las personas. Vio, pues entonces hicieron una estatua en la puerta del cole. De aquí al lado, de los que entran de 5 años, 4 y eso, pues entonces. En el cielo. El fundador de nuestro colegio. También ayudaba a los niños pobres a que tengan comida y a darle un colegio. Y le aprendió a estudiar. ¡Cosme! En el cielo. Ayudaba a los niños pobres. También. Le daba un nuevo colegio, le daba comida. Tenía pelo. Llevaba ropa negra y tenía una barba con una en la estatua. En la puerta del cole está una estatua. Una estatua es una especie de material de metal que se construye varias cosas. Bien, sirve para decorar la calle, y también para que todo el mundo vea cómo era el padre Comi. El padre Comi fue el que hizo este colegio para ayudar a los niños pobres. Hay una estatua en la entrada del cole. Una estatua que está en la entrada del colegio. Que fundió nuestro cole y nos cuida desde el cielo. El
padre Cosme es el que cuida a los niños pobres. Y padre Cosme es el fundador de este colegio. Hizo este cole él solo y ayudaba a las niñas pobres a que supiesen escribir, a las niñas huérfanas también, a aprender a escribir, a leer, a planchar, coser. Y está en la puerta de la entrada de infantil. Un drone. Que vuel- algunos van por el suelo y otros volan. Y ahora lo veo como una cámara. Sí, por detrás tiene como una cámara y tiene unos mandos para, si quieres, por el suelo. Uno que tiene mi primo va por el suelo y vuela. No. No. Un drone que se ve, sí. Tú ves las cosas. Esta cámara. Esta no cámara, pero tiene un mando que se ve por ahí, harto, huele harto, huele muy harto. Es que el dron tiene un mando y la cámara no tiene un mando. Entonces no puede hacerlo. Nosotros. Y ahora lo dirigimos nosotros. Pone el dron en el suelo. Y tiene y ahora, un botón que si quiere volar le da ese botón y vuela. Y cuando quiere andar, le da el botón que baja y anda por el suelo. No, por el suelo. Puedes comprarlo en el Mediamar. En una tienda de chino. Algunos son grandes y algunos chiquitos. Yo he visto un helicóptero, pero así de grande. Porque si no, se cae. No, si vuela, pues mira, se puede caer. Se puede caer. Si está bien. Porque una pizza pesa más que un dron. Y además que también se... Entonces se puede bajar y romper. Y si tiene un cajón, pues lo mete ahí. Se rompe y se cae el cajón y se rompe el dron. Porque pesa más. Sí. Un dron sube para arriba y sube para abajo. Además, si tiene algún paquete pequeñito y solo te trae billetes, no pasa nada. Y le da arriba un botón que arriba y le da abajo. Tiene un botón. Una cajita y te trae dinerito. Pues sí, pues se puede comprar en el Corte Inglés. ¿No? Y yo tengo un coche y que se maneja todas las manos. Pues le das para allá y se gira para allá. Y le das para el centro y se gira para el centro. Para arriba y para abajo. No, él no hace eso. ¿Y qué? Como 60 para arriba. Ah, mi coche y también y puede pintar y tiene luces. O algunos son grandes y otros pequeños. Raja, blanca, los colores. O en el Corte Inglés. Pues yo vi uno muy grande. Y, o te lo van en la feria y todas las patitas. Drones. Un juguete que le gusta mucho a los niños, que va volando por el aire. Y algunos drones tienen unas cámaras para grabar lo que... Algunos espías tienen drones que tienen una cámara que es para grabar lo que está pasando. Hay algunos drones de juguete y otros que utilizan los espías. O el dron, los que tienen cámaras, graban todo lo que ven. Pues de metal y tienen un mando que tiene... Unos botones que son para volar, una palanca que son para ir adelante, atrás, a los lados. Solo los espías y los juguetes de esos tecnológicos, claro. Un dron, pues, es una cosa que vuela y que tiene cámara, que es una especie de material de metal. Que tiene cámara y por el aire
Por ejemplo, en un juego de fútbol ponen el dron en el aire y lo graban en el juego de fútbol. Con el mando. Que va para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Y es que tengo un dron. Y tiene un botón que va más rápido o más... Pues el mío es pequeño y es de color blanco y verde y tiene un mando blanco. Un bicho volador. ¿Hola? ¿Qué tú dices? ¿En serio? ¿Nunca? Estaba en la tele que ha salido un beso. No, por eso le digo que no. Una cosa voladora que manejan las personas. En las cajas me metían y después se lo vendían a un tío. Las compran en las tiendas. Las personas. Y después juegan con ellos con un mando dirigido. Y hacen que vuelen con el mando, con los controles. Drone es como un juguete que tiene cuatro hélices que vuela. Yo tengo uno. Me lo regalaron este año los Reyes. Tiene cámara. La cámara, tú te descargas una aplicación en el móvil y puedes ver en el móvil. Tiene para poner en el mando y enganchar el móvil y mira en el móvil lo que está grabando el dron. Que cuando tú coges una tablet puedes ver vídeos y puedes ver fotos de lo que queramos. Si no sabes escribir, descargamos juegos. Y también si no sabes escribir, pues hay un micrófono y lo dice y sale. Es verdad. Para darle al micrófono. Yo como tengo internet en mi casa, en la tele, pues también tengo internet, ¿no? Pues entonces en la tele tengo los vídeos. Y también mi tele, que hemos comprado una, es grande y puedes ver Netflix, pelis... Como un juego que es de como pirata. El Candy Crush. Como el juego de Sony. Los piratas. Y de Sonic. ¿Verdad? Sonic es que tiene un coche que se transforma en avión, coche y lancha. Sí, lancha. Pues coger un ordenador y cuando coge un dibujo, quieres verlo, pues lo ves por la tabla y por el móvil. No, es de juguete. No, para darle y se mueve. Es verdad. Le da a un botón que tiene y le da las teclas y ya te sale. Pues puedes ver los dibujos y puedes ver juegos. Y mi madre se ha descargado un juego y un pececito. Ver las cosas que tú has hecho. Le ha hecho una foto y te lo pone en el ordenador y lo ves. Es que tú vas navegando por ahí y viendo los vídeos que te gustan y tú los ves. Hay muchas cosas en internet, por ejemplo una película o algo así. Hay que darle a los botones, a las letras si quieres escribir, a los números si quieres poner números, y la flecha que hace ahí es borrar. No. Pero bueno, yo antes sí, porque hacía unos dibujos fijándome del móvil de mi madre, pero se ha quedado sin mega. Pues pone música, le da a enviar y te sale. Es una... Que tú buscas por internet, navegas en internet y luego tú en internet pues navega. Puedes buscar videos. También puedes escuchar música, puedes también jugar a la estatua.
También puede jugar a la pelota, tocando las teclas. Esa, demasiado, porque eso en internet no me vea ni de chorro. Pues veo su luna, que me gusta, ver canciones. Yo veo YouTube. Ver vídeos, escribes lo que quieres ver y te sale. Con la letra. El teclado. Pues yo miro por internet y pongo canciones, vídeos. Todo me olvido, ya hago el play y me descargo juegos. Yo tengo un móvil que me quiero meter en internet y no me deja y me pongo muy furiosa y le digo a mi madre que me preste su móvil para poner internet y solo me lo deja cuando me ducho y cuando me ducho yo a veces estoy en la ducha y cuando quiero poner una canción del móvil de mi madre que está en el cuarto de baño, pues me salgo de la ducha sin ducharme un poquito de agua y pongo una canción, quito la de mi madre porque no me gusta y me meto otra vez en la ducha como si no estuviera quitando su canción. La entrada por internet y no vaga. Para un barco y navego en un barco. Tú le das a la tecla. Yo pues sé cómo. Y te tienes la entrada en el móvil y te lleva el móvil y se lo enseña al señor. En internet puedo ver dibujos, vídeos, música. Música también ve episodios de la tele de los dibujos.